Digamos que la mayoría de las características, la altura, la inteligencia, la guapura, el peso, se distribuye mediante una ley normal. Es decir, es lógico, lógico ve que la mayoría de la gente mide la media, más o menos. Pues si la media está en 1,70, pues hay más gente que mide 1,70 y hay cada vez menos gente que es muy bajita, ¿vale? Hasta que no va a haber gente que mida, yo qué sé, 1 metro. Va a haber muy poca, ¿vale? Que no sean niños, digo. Y luego, gente más alta, pues cada vez va menos, hasta que 2,16 mide Pau Gasol y ya 2,30 no mide nadie. ¿Vale? La altura, la guapura, todo el tamaño de los pies, 40 cosas se distribuye mediante una ley normal. Es decir, cuanto más cerca de la media esté el valor, más probabilidad hay de que ocurra, ¿vale? Lo que hay en esta gráfica es la media. ¿Vale? Te voy a poner el gráfico que hay aquí, que yo creo que con esto lo va a entender bastante bien. Si yo te pongo una distribución 110, ¿qué puede valer 110? Yo qué sé, tengo una clase de niños y los mides a todos. Si la media es 110, tú conforme te vas alejando, cada vez la probabilidad va a ser menor. Es decir, la probabilidad de que un niño mida entre 100 y 120 es del 68,26%. Es decir, casi el 70% de los niños están aquí dentro, ¿vale? Entre 90 y 130 está el 95,44%. Es decir, casi todos están ahí. Y si se sale de aquí, entre 80 y 140, está el 99,74. Entonces, si alguien se sale de aquí, tú puedes decir que eso no es muy normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? Pues una cosa es más normal cuanto más se acerca a la media, es menos normal cuanto más se aleja. Y si tú con un intervalo pequeño va a haber menos gente, y cuanto mayor sea el intervalo, más gente va a haber. ¿Vale? Entonces yo tengo que enseñar yo te voy a enseñar la tabla del tirón, ¿eh? Yo te voy a enseñar la tabla, yo supongo que habéis dado esto, ¿vale? O venga. La tabla. Te voy a hacer una fotocopia, ¿no? Así la tenemos a mano. Yo lo veo fácil. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo todo muy fácil. Bueno, te explico lo que viene en la tabla, ¿vale? Lo que viene en la tabla es para una distribución normal de media 0 y de cociente y pica 1, que son los parámetros de una distribución normal, te da la probabilidad esto. Te da la probabilidad
de que una normal Z, que es esta, sea menor o igual que K. Donde K es un número. K puede ser 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras. Yo. Entonces tú te coges la tabla y tú dices, probabilidad de que en una variable normal de media 0 y de variación típica 1, por ejemplo, primera, tercero, que fuera que las notas en vez de ser de 0 a 10 fueran de menos 5 a 5. Por 0 sería la mitad del aprobado y 1 menos 1, 2 menos 2. Por la probabilidad de que saque menos de un 1, ¿cuál es? Pues te vas a la tabla. Te buscas el 1 en las columnas, ¿lo veo o no? A la izquierda pone unidades y décimas y busca el 1. Y en centésimas el 0. 100 es 0,6413. O sea, esto quiere decir que el área que está por debajo del 1 es 0,6413. ¿Vale? ¿Ok? Probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,5, por ejemplo. Pues te vas a la tabla, a la izquierda busca el 2. 2,5, no, el 2, no, el 2,5, lo veo, ¿no? Y en la centésima el 0. 0,9938. Eso quiere decir que la mayoría de la gente pilla por aquí. Fíjate que el área que está aquí debajo es 2,5 y esto es 0,9938. ¿Vale? Probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,27. Pues de que Z sea menor o igual que 1,27, busco el 1,2 a la izquierda y luego me voy hasta el 7. 1,27 es 0,6960. Fíjate que cada uno, cuanto más grande es el número, más a la izquierda está. 1,27 está un poquito más a la izquierda que el otro porque es más pequeño. Y este área también es más pequeña. ¿Vale? Fíjate que la del 0 es 0,5. Z menor o igual que 0, si lo buscas en la tabla es 0,5. ¿Por qué? Porque el 0 está en la mitad. ¿Vale? El 0 está aquí. Entonces te deja el área 0,5. Esto sería otro 0,5. Pero si fuera esto, nada más sería muy fácil. Te lo complican un poco. ¿Vale? Vamos, tampoco es tan complicado. Es resta cosita. Vamos a ver. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que K. Que sea mayor o igual que un número. Sería el dibujo este. Si K es este, sería para acá. ¿Vale? Fíjate que lo que te da la tabla es menos 1, porque el área que está debajo de esto es 1. ¿Vale? Entonces esto va a ser 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. Por ejemplo, la probabilidad de que saque más de un 2 sería 1 menos la probabilidad de que saque menos de un 2. Entonces te vas a la tabla y buscar 2.
Sería 1 menos el 2 era 0,9772. Cero coma cero doscientos veintidós, ¿vale? Otra con números negativos, probabilidad de que z sea mayor o igual que menos k. Pues lo mismo, si yo tengo un número negativo, que sería menos k, mayor o igual que menos k sería para acá. Sería este área, pero es que este área es la misma que viene en la tabla, si le da la vuelta. Si tú le das la vuelta, pones k aquí, es la parte que está abajo. Es decir, sería lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que k. Solo habría que buscar la tabla, ¿vale? Por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2 sería lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 2, que antes hemos buscado en la tabla y es 0,9772. Ahora, borro esto. La probabilidad de que z sea menor o igual que un número negativo. Si yo hago el dibujo, menor o igual que menos k es de aquí para abajo. Que es lo mismo que hemos hecho antes que le damos la vuelta. Sería lo mismo que esto. El K, pero por abajo. ¿Vale? O sea, esto era lo que daba la tabla y nosotros hemos calculado este trozo. Pues como 1 menos lo que viene en la tabla. Z menor o igual que K. Si fuera de 0,2, fuera 0,9772 y daba 0,0228. Y ahora viene el resulón. ¿Vale? O tú me digas. El resulón del todo es este. Es que te pidan esto. La probabilidad de que z esté entre dos valores. ¿Vale? Que pueden ser k y m o menos m o lo que sea. ¿Vale? Pues, si esto es k, sería de aquí para abajo. ¿Vale? Y si esto es m, sería de aquí para abajo. Entonces, el área que contiene las dos, que es esta, es la probabilidad de que z sea menor o igual que k menos la probabilidad de que z sea menor o igual que m. ¿Vale?
Por ejemplo, si fuera la probabilidad de que esté entre 0,5 y 2. Pues sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 2, menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5. ¿Vale? El 2 te lo buscas en la tabla y es 0,9772 y el 0,5 0,6915. ¿0,2857?